Esta es la cara de uno de los asesinos más peligrosos de nuestro país. Florencio Domínguez, asturiano, nacido en Oviedo, es autor de 2 homicidios, otros 2 intentos de asesinato, y ha sido detenido recientemente por un 3er homicidio. Un hombre que ha cometido más de 30 robos con violencia, que ha secuestrado, violado y asesinado. Este es un retrato, el retrato de un asesino. Iba por esta carretera, al parecer, y cogió y le pegó el tiro y lo dejó por allí, por el hueco aquel de la sierra aquella. Y automáticamente, por lo que se ve, encontraron la escopeta de cañón recortada con la que le había matado ahí en esa caseta. Me apuntó a mí en la cabeza y me dijo que o me callaba o que me daba un tiro. Yo le dije, pero mataste a Fernando, y él me seguía diciendo que no había pasado nada, que estaba abajo y que no pasaba nada. Total, que no me moviera, que estaba cargada, que me mataba. Total, que me tiré del coche y al salirme del coche me entró la garra y me tiré. Y al estar en la trasera del coche me dispararon. Y han llamado desde allí que eran orificios de bala, que buscáramos casquillos. Bueno, yo sabía que él había tenido problemas anteriormente, que había matado 2 personas, que había estado en la cárcel 25 años. Y bueno, lo que él me comentó a mí. Florencio Domínguez dejó un reguero de sangre por la mitad de la geografía española. Un viaje mortal que comenzó en Plasencia, Cáceres. Claro, en aquel momento, en el año 1979, pues el hecho de que un chico joven, además, que se daba la circunstancia de que era una persona joven, hubiera podido llevar a cabo semejante hazaña, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que era espeluznante para todo el mundo, claro. Hola, ¿me puedes llevar a Arbas? El 19 de marzo de 1979, Florencio camina por Plasencia con una escopeta desmontada en una bolsa. Se sube al taxi de Secundino Barreiros para dirigirse a Herbás, una localidad cercana. El asesino y su víctima ya se conocían. El taxi llega al puerto de Honduras, paso obligado de camino a Herbás. Perdona, ¿puedes parar un momento por aquí, por favor? Gracias. El paraje está deshabitado. Tan solo existe un viejo refugio de ganaderos en el que Florencio insiste en parar. Monta su arma. Secundino aún no imagina su final. ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¡Camina! Apareció el coche aquí en lo que llamamos el Puente del Monte. Y a X día apareció el taxista arriba en el refugio, sentado muerto. Luego ya supimos
que le engañó porque venía aquí a coger el tren para que entonces salía para Madrid, y le engañó subiendo allá arriba porque parece ser que había estado allí con unos compañeros de acampada y se le había olvidado una mochila o algo, y lo que fue ir allí, entrar, armar la escopeta y salir para afuera y entonces pedirle el dinero. Y en aquellos entonces parece ser que llevaba nada, 2 o 3 mil pesetas, y le pareció poco, creo que le ofreció, dicho por él mismo, le ofreció más dinero, que en otros días que viniera le diera dinero, pero nada, no llegó a conseguir que le, y le pegó un tiro y le mató. Este es el lugar donde apareció el cadáver medio congelado de Secundino Barreiros. Florencio le robó 3.000 pesetas al taxista. Pero parece que el dinero no era la única causa del asesinato. Todos los testimonios apuntan sorprendentemente a que el origen del crimen fue una historia de amor. Florencio Domínguez nació en Oviedo en 1949. Hijo de emigrantes extremeños, se crió en el barrio del Pontón de Vaqueros. Sí, 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 ya emigraron, tenían 7 u 8 hijos, por lo menos, debía tener. Con mi familia, allí en Asturias, con mi familia se llevaban bastante bien, porque eran del pueblo y vamos, vivían en Oviedo todo, más o menos, y se llevaban bastante bien allí con ellos. Los veranos de vacaciones en Hervás se convierten en estancia definitiva cuando sus padres deciden retornar a Extremadura. Algunos años después, Florencio regresará a Asturias, pero ahora con un cadáver en su conciencia y dispuesto a volver a matar. Con 14 años ya es detenido por primera vez. Pequeños robos y hurtos engrosarán su ficha policial. No sabíamos que robaban ni hacían nada hasta que ya empezaron a faltar cosas por ahí en los chalés y en las fincas, en las casillas de la huerta y cosas de esas. Y ya lo detuvieron a él en una ocasión, tendría él unos 14, 15 años. Lo detuvieron porque había robado en varias casas, en varias. Y nadie se esperaba que este hombre pues se dedicara, bueno, lo típico robo de entrar a una finca, ¿no? Y que robaba un poquito de fruta para comerla, pero lo que era así robo en sí de dinero o a llegar maltratos a algunas personas, pues la verdad es que nunca nos cogía un poquito de sorpresa. Porque era un muchacho muy estable, no hablaba con nadie y tenía una cara como de amargado siempre, pero nunca hablaba con nadie en el pueblo, no se relacionaba con la gente casi ni nada de eso. En la vida de Florencio aún faltaba por encajar una pieza que sería definitiva. Subió a la plaza, a una verbena que había del Cristo de la Salud. Entonces mi hermana tenía novio, que era un chaval de las tazas, se llama Eugenio. Y el chaval este pues, iba muy bien con mi hermana y empezó a meterse este individuo, Florencio Domínguez García, con mi hermana y con él, hasta que le hizo la vida imposible y el chaval se acobardó y se fue para su pueblo y ya no volvió más a venir a ver a mi hermana ni a salir con ella. Y mis padres pues no querían que pisara por aquí, de hecho la obligaba a saltar por la ventana de la habitación, y mi padre puso reja en la casa por eso, porque se dedicaba a entrar por las noches y amargaba la existencia a mi hermana. Subió un día mi madre a llamar a mi hermana y lo encontró dentro de la habitación con él y que había saltado por la ventana. Se había colado dentro de la casa, entonces mi padre fue y lo denunció. Le descubren en casa de la novia, que la tiene preñada. El padre de la novia le denuncia por allanamiento de morada, que es como se le viene cayendo todo el mundo encima, y entonces lo que hace pues es al día siguiente robar una escopeta de caza, y 2 días después, y el día 26 de marzo del 79 fue cuando se le derrumbó todo, y ya fue en una escalada. Y ya 2 días después, cuando se va a Plasencia, lleva al taxista Barreiro al puerto de Honduras por la noche, era por la noche y en marzo, con un frío de miedo, y allí en un descampado todo de noche y de mar, lo mata a sangre fría, le roba 3.000 pesetas, y en vez de dejarle libre, ya lo fulmina con total sangre fría, ¿no? ¿Por qué asesinó Florencio al taxista?
¿Solo buscaba dinero para fugarse con Emilia o había alguna razón más? Tengo un hermano con el síndrome de Down. Mi hermana tenía que acompañar a mi hermano pequeño con el síndrome de Down a la parada del taxi, que venía el señor este de Plasencia, que era el taxista, para llevar a mi hermano al colegio. Y entonces este, por lo que se ve, se mosqueó porque veía que mi hermana, cada vez que tenía que ir a llevar a mi hermano al taxista, le decía, bueno, pues ¿a qué hora vengo a recoger a José? ¿A qué hora va a venir esta tarde? Y se le metió en la cabeza el taxista y hizo lo que hizo. Pues de unos celos que cogió porque la novia con que salía en ese momento llevaba a su hermano que tenía síndrome de Down, lo traía aquí al centro de la población, a la corredera, el cual le llevaban a un colegio. Entonces este individuo, al ver tantas veces que subía la novia y hablaba con el taxista y que se enrollaba un poquito, parece ser que cogió celo y a raíz de ahí creemos que cometió el error de matarle. Estas personas fundamentalmente funcionan por impulsos, sin ninguna inhibición de tipo ético, ni moral, ni educativo. Entonces solo funcionan por impulsos. Los celos movilizan muchos impulsos. Estas son las rejas que el padre de Emilia colocó para evitar las constantes visitas de Florencio, aunque llegaban demasiado tarde. Mi hermana tiene un niño que es hijo de este individuo, está bien colocado allí en Suecia y mi hermana también, está allí de médico, se casó y no tiene más hijos, nada más que ella. La noticia del crimen del taxista conmocionó a un Cáceres poco habituado a crímenes violentos. Había bastante dolor por los taxistas, son ellos mismos los que cogen el féretro, los que van al entierro con la viuda y la hija, y se veía mucho dolor, claro, además de un ensañamiento así. Un crimen, además, en ese lugar tan apartado, es verdaderamente sobrecogedor, ¿eh? Solo pasar por ese lugar, después de saber que ha ocurrido ese crimen ahí, es para ponérsele a uno los pelos de punta, y bueno, yo no he vuelto a pasar jamás por ese lugar. Florencio regresó a Hervás, a la vivienda familiar de la calle Pizarro. Yo tenía vaca. Ahí un poquito más abajo y entró el padre mismo. Ya se sonaba un poquito, estaba yo allí administrando a mis ganas y tal. Dice, y eso va a haber sido mi hijo. Oh, ¡qué barbaridades! Le dije yo, pero qué barbaridades. Dice usted, pero a ver si su hijo. Mira si sabía ya el padre algo de lo que hubiese ocurrido. El día que fueron a la recepción de hecho, donde le mató, pues claro, él estaba acusado, ¿no? Y hubo algún compañero de soltarle y aquí le matamos nosotros, este, lo otro, pero claro, estaba allí el juez, la autoridad y todas esas cosas, y claro, como era un descampado grande, en fin, un campo, pero vamos, el juez no lo permitió ni mucho menos, ¿no? Aunque sea lo que hizo, porque no se retractó de decir que no era, dijo que sí, que lo había matado y ya está. Debemos condenar y condenamos al procesado Florencio Domínguez García, como autor criminalmente responsable de un delito de robo con homicidio, con las agravantes de alevosía, despoblado y nocturnidad, a la pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor. El asturiano cumple condena en la antigua prisión de Cáceres, pero parece no resignarse a su destino. Al poco tiempo de estar, sería 2-3 años quizás, de entrar en la prisión, en la cárcel vieja de Cáceres, que la llamamos, pues me parece que él y otro compañero de reclusión protagonizaron un intento de fuga y se subieron a la cárcel, al tejado de la cárcel vieja, y luego llegó la policía o la Guardia Civil y los volvió a detener. Aún le quedan 23 años de condena y es trasladado a la cárcel de Badajoz. Salió un permiso de la prisión con que para la muerte de su padre o de su madre, que no me acuerdo exactamente si era la madre primero y el padre,
y quebrantó la condena y se presentó en Murcia. Oye, mira que por favor que estoy de paso nada más y tal, soy paisano del pueblo y tal. Digo, pero un día nada más, una noche nada más, Santo Tomás. Y a raíz de ahí se fue para un barrio que se llama la Colonia San Esteban, donde cameló allí a dos o tres jovencicos y se pusieron a hacer atraco a los taxistas. Y de hecho violó a una chavala de allí, de la conquistó también y la violó. Cogí el periódico y me di cuenta, digo, coño, atraco a taxistas, digo, este me vendió como un fla, digo, este hijo de puta que está haciendo algo por aquí también. El 12 de mayo de 1984, Florencio es detenido en Murcia por agresión sexual, dos robos con violencia e intimidación y quebrantamiento de la condena. Ingresa en el módulo 2 de la prisión de Murcia. Con la cárcel vuelven sus antiguas obsesiones, o quizás nunca lo habían abandonado. Escribe decenas de cartas a la madre de Emilia, la abuela de su hijo. He hecho una promesa a Dios, no descansaré hasta que la cumpla, de que a ese hijo de puta le voy a matar por encima de todo. Emi volverá otra vez a mi lado, al lado de mi hijo. Eso te lo juro por encima de mi vida, por la vida de mi hijo. Lo único que te pido es que me mandes la dirección de Emi. Ahora, también te digo que Emi que no se lleve a mi hijo por nada del mundo, porque si mi hijo vive en el techo de ese hijo de puta, le pone las manos encima a mi hijo, entonces Emi se acordará de mí mientras viva. Florencio no se resigna a que Emilia haya rehecho su vida y durante años amenazará con matar a su marido. Su carácter violento no pasa desapercibido en prisión. Llamé al funcionario. Cuando vino, me dijo que qué me pasaba. Le dije que estaba muy malo, que tenía muchas fiebres y que llamara al médico. Y me contestó que él no iba a llamar al médico a las 11 de la noche, aunque me estuviera muriendo. Y entonces yo le dije que cómo era tan maricón y me cagué en su puta madre. Entonces él me pegó una patada en el estómago. Yo pude coger un palo de la fregona, lo partí y le metí un palazo en la cabeza. Entonces cerró la celda. Llegaron 5 funcionarios y el director. Dijo el director que iba a entrar a por mí, así que le dije que si entraba, el primero que mataba era él. Florencio es trasladado a la prisión de máxima seguridad del puerto de Santa María. Es diciembre de 1985. 6 años después, nuevamente, y en un permiso penitenciario, el asturiano quebranta la condena. Reaparece el 13 de agosto del 92 en León, implicado en un robo con fuerza. Le siguen más robos en Zamora, La Bañeza y Ponferrada. 3 meses después, se implica en un robo con violencia e intimidación en Avilés. Le siguen varios delitos más en Siero, Oviedo y Gijón. 3 de ellos a taxistas. Hasta ese momento llevaba más de 15 detenciones por robo. Florencio regresaba a Asturias y esta vez lo haría para matar. ¿Cómo esta persona puede estar fuera de la cárcel? ¿Cómo puede estar? 7 de diciembre de 1992. Beriña, Gijón. Estábamos ahí en un transformador metidos y llegaron 2 personas vestidas de cazadores y diciendo que nada, que estaban allí como buscando un poquitín de ayuda para conseguir dinero para trabajar con la ETA. Me dio la impresión de una persona que no estaba equilibrada, una persona loca y que no sabíamos ni qué hacían allí ni nada. Empezó a hablarme a mí, a decirme que él había trabajado para la Guardia Civil, que él ahora era un infiltrado de la ETA, pero él contaba esa historia, pero de repente nos contaba que él había estado en una casa, que había secuestrado a gente, luego me contaba que había matado a un taxista, y te lo contaba, o sea, como el que te cuenta que ayer fui a la playa o que estuve tomando algo, y luego aparte de contarlo, él presumía de ello, se engrandecía cuando contaba que él había matado y que... Rocío y su novio Fernando no podían imaginar cómo terminaría este inesperado encuentro.
fue un poco porque nos empezamos a, no a reír de él, pero bueno, a decirle que no nos creíamos la historia. Y entonces él como que se obcecó, sacó la escopeta y dijo, baja un momento conmigo. Y bajó y ahí ya lo maté. Y hay un camino antes de llegar a un túnel, me parece que era un puente, un caminín que subía y había ahí un transformador antiguo. Y, era, y allí en las explanadas, al lado de una torre, estaba el cadáver de un varón. Llegué y lo vi, tenía la cabeza, la tapa levantada. Florencio le pegó un tiro en la cabeza a Fernando Barroso. Un modus operandi que inició con el taxista de Plasencia y que mantendría en todos sus crímenes. Es un delincuente muy habitual, porque tenía un montón ya de robos anteriores a este hecho, muy frío, y que le da lo mismo matar a uno que a dos, que a tres, que a los que se ponga por delante. Tenía miedo, mucho miedo, pero claro, tenía que buscar una salida. Y entonces yo la solución fue decirles, yo no conozco de nada a Fernando, no lo conozco casi nada, a mí me da igual lo que le haya pasado y yo me voy a ir con vosotros porque me caéis bien y me voy a ir con vosotros donde digáis. Para que no me escape, me ata las dos manos, me ata a la mano de él y entonces yo les digo por dónde ir para que no nos vea nadie. Bueno, aparte hay pocas casas y todo. Y entonces ya llegamos a la estación. Es una estación de metro que está pegada a una empresa muy grande, bueno, que yo sabía que por allí iban a pasar los camiones o algún coche o algo. Y yo entonces le digo que tengo que ir a hacer pis, que si me desata, que es un segundo. Él me dice que sí, que me desata, pero que tenga mucho cuidado que el que me está apuntando. Yo veo que en ese momento se pone a sacar, porque él había, la escopeta la había desmontado y la tenía guardada. Entonces dije, esto son un minuto que puede tardar en montarla, me da tiempo a llegar donde un coche. Eché a correr, yo ya lo oí gritar, vi que estaba, miré para atrás, vi que estaba montando la escopeta y yo ya intenté parar dos camiones que pasaban, no me pararon. Y entonces ya dio un tiro, no sé si iba hacia mí o fue hacia el área, a mí no me dio. Y entonces ya vi un coche y me tiré encima del coche. Rocío es una de las pocas personas que ha conseguido zafarse de los disparos y la ira de Florencio Domínguez García. Pues estuve bastante tiempo pasándolo muy mal, teniendo miedo, porque yo luego estuve un tiempo hasta que a él lo encontraron, me tenían todos los días con la Guardia Civil, yo estuve escoltada por la Guardia Civil porque tenían miedo a que volviese a por mí, y bueno, un tiempo bastante duro. Ahora pues bueno, ya se va pasando todo y nada, cuando piensas en ello, pues piensas que he vuelto a nacer ahí y que he tenido mucha suerte, y la cosa que no ha tenido Fernando. El asturiano había vuelto a matar, y esta vez en su propia tierra. Rocío le identificó, pero sería detenido en la localidad de Parla, en Madrid, por una rocambolesca casualidad. En uno de los atracos que metió con robo e intimidación en un domicilio, me parece que era de Avilés, se llevó varios décimos de lotería. Esos décimos de lotería resultaron que salieron premiados con, no sé si eran 6 millones, con una cantidad importante de dinero. Entonces, un cuñado de él, me parece que era, fue a Madrid a cobrarlo. Normalmente ya estaban avisadas todas las administraciones de lotería de lo que había pasado y que ese décimo era robado. Allí lo entretuvieron hasta que llegó la policía, lo detuvo y ya le comentó que es que había sido cuñado el que le había ordenado que fuera a cobrarlo y se detuvo. Nuevamente desde la cárcel, Florencio inicia un viejo ritual: escribir a su hijo y a la que considera su suegra. Lo que no quiero que pienses es de que me he olvidado de ti, o de mi hijo, o de Emi, porque no es cierto, porque día tras día, hora tras hora, os llevo en mis pensamientos, en lo más profundo de mi corazón, porque os quiero de verdad, os quiero más que a mi propia vida. Tiene una letra pequeña y tiene las uniones en la parte inferior en ángulo. Y esto lo que nos indica es una intransigencia con el resto de las personas, bastante agresividad. Hay que unirle las barras de las T's, que las hace aceradas. La falta de empatía con el entorno, porque no aparece nunca el margen superior. El margen superior desaparece de él. Bueno, hijo, aquí te mando un dibujo para ti y espero que te guste.
sé bueno y pórtate bien. Te quiero mucho, te echo mucho de menos. Tienes razón, que pronto pasa el tiempo. Tú ya eres casi todo un hombre, pero te juro que cuando salga ya no te dejaré más solo y siempre estaré contigo, para siempre. Pero no fue así. En Bembibre, León, aparece un Florencio recién salido de la cárcel y es detenido de nuevo por varios robos con fuerza en octubre de 2006. En esta época conoce a una mujer. Sería su pareja hasta 2008. Éramos un grupo que salíamos de chicas, de chicos salíamos a Ponferrada a bailar y todo eso. Y se juntó al grupo nuestro. Y desde ahí, pues bueno, empezó la relación, la parte de amigos, tuve problemas con mi ex marido, nos separamos y bueno, yo tuve bueno, una relación con él. Una persona celosa, es una persona posesiva, yo qué sé, tiene doble, yo qué sé, como digo. Es una persona que en casa, pues tú lo ves de una manera y a lo mejor en la calle no actúa lo mismo. Aunque soy un hombre, también tengo sentimientos y corazón. Yo no te discuto de que he robado, de que he matado. No te discuto de que he cometido locuras y errores en mi vida. Que lo estoy pagando muy caro. He sufrido mucho y estoy sufriendo mucho. Una persona que la realidad por sí mismo no la ve. Él se cree lo que ve él mismo en su interior, pero no ve la realidad como, tal y como es. Yo sabía que él había tenido problemas anteriormente, que había matado a dos personas, que había estado en la cárcel 25 años, y bueno, lo que él me comentó a mí. Y lo que él, bueno, lo que pasó ahora, pues no, vamos, ni lo pensaba. Es más, aquí lo comentamos cuando se murió el taxista al día siguiente, yo estuve en Ponferrada comprando y todo eso, y no parecía ni dolido, ni culpable, vamos, es que no se le notaba nada. Como él, bueno, pues cuando se comentó aquí en el pueblo, que hay mucha gente que aquí lo comenta, aparte que aquí... Y nada, como que no fuera el tema con él. 28 de agosto de 2008. Florencio Domínguez y Pedro Rozas están en Cistierna, en León. Hace un mes que Florencio está en libertad. Y la Guardia Civil, muy temprano, a las 8:30 de la mañana, haciendo el trabajo rutinario de seguridad ciudadana, observa la presencia de este individuo acompañado de otra persona, que infunde sospechas. Se mueven con cierto nerviosismo, y por tanto son en ese momento requeridos para identificarles, y es cuando efectivamente desenfunda un arma, la persona de la que estamos hablando desenfunda el arma y amenaza en la sien de los dos guardias civiles alternativamente a uno y a otro. Por tanto, la Guardia Civil, en un gesto de realmente de arrojo y muy peligroso, pues desenfunda a la vez sus armas reglamentarias y consiguen reducirle la suya y detenerle. En Cistierna detienen en una feria a dos personas, una de ellas porque llevaba un arma y por lo visto iba a hacer uso de ella. Fue reducido y ahí empiezan a hilar el arma del homicidio, empiezan a recabar pruebas y efectivamente coinciden. El arma que portaba Florencio se identifica como la pistola implicada en el asesinato de un taxista en la localidad próxima de Bembibre y en dos homicidios en grado de tentativa en Salamanca. Las tres agresiones se cometieron en un plazo de 20 días. Fue el 1 de agosto y estaba trabajando de noche y a la hora del tren, a las 4 menos 10, bajé a la estación de Renfe y dos señores se me acercaron y me dijeron que si podía llevarlos a Salamanca. Y dije que por supuesto. Pues metí la maleta en el maletero, se sentó un chico joven delante y un señor mayor, más mayor que delante, detrás.
y dirección Salamanca. Y al llegar a la estación de Renfe, pues ya me indicaron ellos, y al llegar a un camino que se acababa, allí el señor atrás se quitó el cinto y se puso detrás de mí y me puso una pistola en la cabeza, me agarró y me puso la pistola en la cabeza. Y cuando me pusieron la pistola cuando me han puesto la pistola en la cabeza, pues yo les he dicho, a mí no me atracas, me ha atracado, mira, me ha clavado un cuchillo y el de la pistola, no te muevas, que te pego un tiro, no te muevas. Y yo, que me dejes, me van a pegar un tiro, que me dejes. Y entonces le hice así con la mano y abrí la puerta y me salí con el coche en marcha. Y me entraron a agarrar. Total que conseguí deshacerme de ellos y salí para atrás. Y al estar en la parte de atrás del coche, sentí el disparo. Y seguí corriendo. Lo que hice, en cuanto vi que el tío se quitó el cinto, se venía detrás de mí y sacó la pistola, yo sabía lo que iba a hacer. Yo allí no me iba a quedar. Pues yo creo en el destino. Lo que te esté de pasar, te va a pasar. Coincidió el momento y la situación. Pude ser yo, pude ser otro compañero. O sea, el destino es así. Jerónimo puede contarlo. Es consciente de que esquivó las balas de un peligroso asesino. No tiene miedo, pero solo piensa en una cosa. Hombre, que la justicia española tenía que ser un poquito más, no digo más dura, digo un poquito, por lo mínimo que se cumplan las penas, mínimo. Florencio y su cómplice solo pudieron robarle al taxista 18 euros. Querían más dinero y pronto. Por la mañana, sobre las 9:30, 10 menos algo, se han presentado dos personas, un chaval joven, vamos, joven, 20 y tantos años, y el otro tendría unos 50 y tantos años. Y ahora está preguntando precio por las sepulturas, con distintos modelos, y luego pues dice, bueno, pues luego a la tarde o mañana venimos con las mujeres, y en eso quedamos. Y eran las 7:20, y le he dicho yo al compañero, digo, bueno, pues yo ya me voy. Había estado yo todo el día solo. Y digo, yo ya me voy. Eran las 7:20, y él dice, bueno, pues yo saco los perros y me quedo aquí un rato hasta las 8, 8 y pico, que es lo que suele quedarse. Yo qué sé, yo me he marchado a las 7:20, y a las 8:10 o así, me ha sonado el teléfono, estaba yo en casa, en el parque, con los muchachos, y me ha llamado él, y dice, vente para acá enseguida, así con una voz muy débil, y dice, vente para acá enseguida que me han pegado una paliza, que estoy muy malo. Ay, ahora sí. Hola, buen día. Sí, ya está. Sí, quedó bien, ¿no? Quedó buen día, sí. Y nada más entrar por la puerta, estaba sentado ahí encima de un despegando al pozo y estaba sangrando por la cabeza. Digo, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Y quién ha sido? Dice, los de por la mañana. Tenía una voz tan débil. Dice, los de por la mañana. Y es que por la mañana solamente habían estado esos dos. La ambulancia ha tardado un poquito en venir. Los presentó la Policía Nacional antes, y ahí estuvieron, llamaron a la ambulancia, vinieron, estuvieron curándolo, y dijeron, bueno, pues son heridas en la cabeza. Unas heridas porque yo he visto un palo, que era un palo de estos de los palés, así gordo, que fue el que le partieron la cabeza, y total que lo bajaron al ambulatorio, lo estuvieron pelando la cabeza, le estuvieron cortando el pelo, y en el momento se quedaron aquí una pareja de la Policía Nacional y otros se bajaron abajo. Y han llamado desde allí que eran orificios de bala, que buscáramos casquillos. El marmolista de Salamanca recibió dos tiros en la cabeza.
la marca inconfundible de Florencio. Es 1 de agosto. El obetense tiene 49 años, dos asesinatos, dos homicidios en grado de tentativa, más de 30 detenciones por robo con violencia, varias agresiones sexuales y quebrantamientos de condena. Que cumplieran por lo menos el 100% de la condena, si los condenan a 20 años, pues que los 20 años que se queden en la cárcel y que nos dejen en paz. Porque es que a los 4 días, por buena conducta o porque hacen bobadas en la cárcel, porque son bobadas, que si porque barren lo que sea o porque, pues, oye, el que tenga sangre, pues que se joda. Ponferrada, 20 de agosto. Nuevamente Florencio y su cómplice cogen un taxi. El destino, Las Ventas de Álvarez, en Bembibre. Llegué allí y lo primero que me llamó la atención fue ver el coche con un pequeño bollo empotrado contra un árbol, contra un platanero. Poca cosa. Había algo de sangre en el asfalto y poco más. La Guardia Civil ya había levantado atestado y habían recogido pruebas durante toda la noche, y así fue como nos enteramos del tema. ¿Dónde está la pasta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta la pasta! ¡Pasta! ¡Vamos! ¡Suelta la pasta! ¡Hijo puta! ¡Suelta la pasta! La víctima, José Miguel Alves, de 39 años. Ese era un chaval majísimo, vamos, dicharachero, simpático. Llevaba poco tiempo aquí, es la cosa, que encima el pobrecito con 4 meses de trabajo. Pero muy buen chico, muy buen chico. Le podías pedir lo que fuese, chistoso, simpático, un encanto de chaval. Muy... Esta vez no ha sucedido en una gran ciudad. Un taxista ha muerto tiroteado esta noche en un pueblo de León. José Miguel Alves, natural de Ponferrada y de unos 35 años, murió en la localidad de Las Ventas de Álvarez. Una llamada a las 4 de la mañana alertó al servicio de emergencias del 112 de la tragedia. El cuerpo del taxista fue hallado tendido en la puerta de su vehículo con impactos de bala de una pistola de bajo calibre. La Guardia Civil baraja como hipótesis que el taxista hubiera sufrido previamente un atraco. Sus compañeros de Ponferrada se han concentrado esta mañana en señal de repulsa. La noticia causó gran impacto en la sociedad, en toda la sociedad y especialmente en el gremio de taxistas, que durante 2 días pararon. Aquí no se utilizó el taxi, no se pudo coger un taxi porque en señal de duelo por esa persona fallecida. Y durante ese tiempo no hubo taxis, ¿no? Hubo una huelga. Pues yo estaba por allí cerca, me pudo haber tocado a mí, pues pudo haber sido yo. Es que, es decir, pero qué, aparte de robarle, que no sabes. Pero hay, claro, susto entre la gente, porque siempre hay alguno que tú sabes que dice, coño, a las 11 de la noche o a las 10 y media yo vi a José en la estación de autobuses, todavía lo vi allí. Y quién sabe si fue allí donde se le subieron al coche o cómo pudo haber sido. Nosotros ese dato ahora mismo lo desconocemos. Pero pudo haber sido yo. Bueno, aparte que yo me enteré en Ponferrada el mismo día, el día por la mañana que fui a comprar, que habían matado a un taxista, porque yo pedí para venir hasta aquí en el pueblo y me dijeron que hoy no trabajaban. Y bueno, preguntamos, tanto yo como había otra chica también, preguntó por qué, y bueno, dijeron que habían matado a un taxista. Y se lo comenté y no dio nada de entender, ni qué había sido, ni, vamos, no, como que no iba el tema con él. Y bueno, que de, bueno, lo que dijo sí, que de esas cosas, bueno, son cosas que pasan y punto. Cuando son detenidos en Cistierna, una semana después, Pedro Rozas, el cómplice de Florencio, se derrumba.
enseguida confiesa que en fin, reconoce la autoría y establece la acusación, incluso él lo niega y el acompañante, el compañero, lo afirma, lo confirma. En principio, claro que hay unas claras pruebas que le inculpan, como es la declaración de su cómplice, donde minuciosamente hace una declaración en la que dice, pues bueno, cómo fue el asesinato, cuál fue la preparación, cómo lo hicieron, y luego, claro, pues están los informes que obran ahí en los autos, que son los informes de balística, donde dicen que el proyectil que se extrajo pues coincide perfectamente con la pistola que en el momento de la detención portaba este individuo. La Guardia Civil registró la casa de Florencio en Cabañas Raras, en León. Encontraron el teléfono móvil del taxista leonés y balas del calibre 6.35, el mismo de la pistola que incautaron a Florencio. No ha confesado. Ha dicho que no sabe nada, que no tiene idea de lo que se le cuenta, que él no ha matado a nadie. Una actitud, al parecer, muy fría, una mirada de estas glacial. Lo que más me llamó la atención fue la imagen de él. Es una imagen de un paisano normal. No tiene cara del típico hombre desalmado que va matando, pegando tiros por ahí a la gente y matando de esa forma a la gente, tan fríamente, ¿no? Pero este, más, le ves el aspecto, es mayor, ese pelo blanco, la barba blanca, parece un hombre tranquilo, aparentemente, parece. Es decir, pero ¿cómo puede ser? A su manera de ser, él es una persona bastante inteligente, porque no piensa, o yo que sé, tiene sus ideas claras y sí, de inteligencia sí tiene bastante, y juega mucho con la psicología de una persona. Y vi la noticia que había matado a otro taxista y había violado a otra chavala por ahí arriba. Y digo, pues este no cambia, ni matándole cambia. Actualmente, Florencio Domínguez García está a la espera de un nuevo juicio, recluido en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Su defensa solicita un informe psiquiátrico para demostrar que tiene una enfermedad mental y rebajar la condena. No parece que haya ningún rasgo de locura, de psicosis. Todo eso hace pensar en lo que clásicamente se ha llamado una psicopatía desalmada, un psicópata desalmado, que son personas que no tienen ningún límite en su actuación y que solo sus deseos y sus impulsos son los que manejan su vida. Entonces son capaces de matar y después no van a tener ningún tipo de sentimiento negativo respecto a ese asunto, o sea, no, remordimiento alguno, o sea, funcionan de un modo desalmado. Nos podía haber ocurrido que cualquiera podíamos haber sido víctimas de un atraco y de una muerte violenta, porque es que además era lo que se dedicaba. No tienen oficio ni beneficio conocido, se dedican a eso. Un poco que fuera, porque él había dicho que, bueno, que ahora iba a empezar a trabajar, a hacer una vida buena. Empezar una vida normal y corriente. O sea que no, me sorprendió porque no pensaba que iba a pasar esto ni iba a hacer esto. Florencio empezó su larga lista de crímenes asesinando a un taxista. Y el pasado agosto asesinó a otro. Obsesión, celos. Un escalofriante relato que comenzó con una historia de amor y ha terminado como una de las crónicas más negras y sangrientas de España. (Risa)